hoy en un nuevo vídeo, ¿dónde estamos, Laura? Con los romanos, en Mérida. En Mérida. Hoy hemos venido a ver Mérida, Mérida de España. Y vamos a ver todas las cosas que dejaron por aquí los romanos. Ahora mismo estamos en el anfiteatro romano. Vamos a ver también el teatro, Alcazaba, los distintos acueductos, el museo. Un montón de cosas por aquí y vamos a disfrutar del día, que parece que ha salido bueno. Laura, ¿qué pasa? ¿Te gusta o no te gusta? Muy bonito. ¿El qué? ¿Eh? ¿El qué te ves muy bonito? El teatro. El teatro romano. Estamos en el teatro romano. Aquí salían tus antepasados aquí a actuar. Y nosotros estamos ensayando para esta noche. Para esta noche. ¿Qué obra vas a interpretar? ¿Eh? ¿Qué obra vas a interpretar? La Odisea. ¿La Odisea de qué? Pues la Odisea de aguantarte. Nos encontramos ahora en el circo romano, que es una de las cosas que a mi parecer está peor conservada, o cuando se descubrió pues estaba un poco más deteriorada, y estamos paseando ahora mismo por donde corrían los romanos en sus caballos para hacer carreras. Una curiosidad de aquí es que por lo visto se hizo una carretera que iba hacia Lisboa y pasó por en medio de todo el circo, lo que destruyó parte de las gradas. Luego ya ha sido un poco reconstruido, digamos, pero eso es algo que pasó hace bastantes años. Imagino que es cuando no se había descubierto esto, o quizá no le daban tanta importancia. Y estuvieron haciendo carreras de caballos durante más o menos unos 4 siglos, por lo que he podido leer. Así que han estado bastantes tíos y caballos corriendo por estos campos que no se conservan muy bien. ¿Dónde estamos, Laura? El acueducto de los milagros. Aquí llegas y tu novio se convierte en guapo, así me ha pasado con el mío. Pues aquí tenemos lo que queda del acueducto, muy bonito por cierto. Está esto un poco alejado, la verdad, de las afueras de Mérida. Yo creo que merece la pena por ver estos restos tan grandes de un acueducto. Me recuerdan un poco quizá a los de Segovia, lo que pasa es que el de Segovia está bien conservado. Está muy chulo. Y además hasta ahora justo se ve bastante bonito con tanto sol. Y ahora acabamos de estar en la morería. Bueno, es una zona arqueológica donde se han encontrado restos de viviendas o de un área que era romana y que posteriormente aprovecharon los islámicos para construir sus casas. Hemos visto un muro, que se me ha olvidado grabarlo, pero bueno, para que os hagáis una idea, se ve cómo ese muro se ha ampliado uno encima del otro con distintas técnicas. Entonces se ve que han pasado varias civilizaciones por este mismo sitio en distintas épocas. Es bastante interesante ese punto, aunque solo sea un muro, pero está muy bien. Y ahora vamos a ver el resto de puntos de la ciudad. Acabamos de estar en el recinto de la Alcazaba. Es un recinto islámico que es una de las puertas, por así decirlo, a la muralla romana, que está pegado al río Guadiana, y desde el cual hay unas vistas desde la muralla que dentro del recinto se puede acceder al río y al puente romano, muy chulos. Y además hay restos arqueológicos de todo tipo por dentro. Es un recinto grande, ha estado un ratito en ver, está bastante guay. Ahora vamos a ir al Museo Nacional Romano, y para verlo, que creo que también es grande, y además hoy es gratis porque es jueves santo. No lo sabíamos, nos hemos enterado estando aquí, así que muy bien. Dinerico, dinerico. Bueno, pues ya hemos terminado de ver todo lo que queríamos ver en Mérida, y hemos visto algunas cosas más, como el templo de Diana de Trajano, el pórtico del foro, que son muy bonitos. Además estaba ya atardeciendo y estamos reventados después de como 22 kilómetros así, ¿no? Sí, 22. Así que nada, merece mucho la pena venir. Nos vemos en un próximo vídeo. Ahora yo me voy a dejar saber que estoy reventado, voy a dormir.